La primera es, ¿cuál era vuestra relación con el universo de DC Comics antes de que os contactaran para doblar en la película? Venga, Carlos. Bueno, pues la gente así de mi generación, que es un poquito, no mucho más, un poquito mayor que la de Berta, pero no mucho, ¿eh? Pues crecimos todos con Superman y con Batman, tanto los cómics como sobre todo las pelis de Christopher Reeve y la peli de Tim Burton. La relación era, vamos, a mí el Superman de Richard Donner no sé, lo habré visto 700 veces, una cantidad ridícula de veces para las que me quedan todavía por ver. Así que participar en una peli de este universo como Batman, la Lego película, pues es como un sueño de niño ahí recién cumplido. Sí, yo igual, o sea, los superhéroes es como que están siempre ahí, ¿no? Aunque no seas un seguidor de los cómics y de los superhéroes en freak, en profundidad, pero siempre vas al cine a ver alguna peli, siempre en tu vida desde la infancia los has tenido ahí. Son como unos personajes a los que tienes mucho cariño, ¿no? Sí, igual en mi generación, que no había tanta acumulación de películas sobre esto, era todavía más, estaban todavía como más ahí, más, cada vez que había un Idealizados, idealizado, es que cada sí. vez que había una peli de estas era como, ¡guau! Van a Claro. hacer la peli de cuando anunciaron que iban a hacer Spider-Man por fin, Sam Raimi, eso era una notición, hoy día ya no es una noticia hacer una película de Spider-Man. En su momento, por ejemplo, fuimos todos en batallón al cine a ver a ese superhéroe que era el único de los grandes que no se había visto en pantalla y A mí me verlo ahí gustaría por que la ciudad. hubiesen superhéroes españoles, ¿sabes? Que hubiesen Super un... López. Está Super López, que creo que se está preparando. Así que dentro de poco A ver es un si hay superhéroe alguien por cañí. ahí creativo Y se y... inventa un. Claro. Falta nos hace. Un Sí, superhéroe un nacional. Batman por ahí. ¿Cómo fue el trabajo para investigar cada uno de vuestros personajes para preparar el doblaje? No hubo preparación de El doblaje trabajo de investigación fue profundo. básico, fue a qué hora me recoge el coche, cuánto voy a tardar en llegar al sitio y cuánto tiempo voy a tardar Yo ese. hice ahí un método de estos intensos, de ahí de encerrada en casa. Me hubiera No, la. encantado Sí, que que nos saber hubiera más y saber poder algo ensayar en más. casa, porque fue sin ensayar, sin saber muy bien qué es lo que teníamos que decir, llegamos al doblaje y allí fue cuando nos enteramos de qué había que decir, cómo había que hacerlo y es lo que estábamos hablando, que va muy rápido, además ellos sienten que ya lo has hecho bien y la dan por buena, pero tú te quedas con ganas de probar más cosas, porque el doblaje es muy divertido y puedes hacer un millón de cosas con la voz. Entonces, ojalá hubiese habido tiempo para preparar porque a mí me hubiera gustado ensayar en casa, ¿no? Y probar Sí. cosas. Pero Pero muy eso también contenta con... yo creo que lo que pretenden también con esta forma de que no te mandarte las líneas, también son personajes, el mío, por ejemplo, un personaje Sí, que no se puede verdad, decir. que Yo lo creo hayas contado que tú. vayas a ver, a jugar. Como primera, sabiendo que es nuestra primera experiencia, que no vayamos con ideas muy preconcebidas para poder Que te dirijan oír ellos, que es el muy original importante. y que te dirija el director de doblaje que pasó, está pasado ahí, el hombre. En el caso de Berta, ¿has tenido ocasión de ver Escuadrón Suicida y ver Sí. otra Harley Quinn? Sí, la vi, me encantó y de hecho el personaje que más me gustó de la película fue el de ella, sí, el de Harley Quinn. Creo que lo borda y conocía a esta villana, pero cuando la vi interpretada en el Escuadrón Suicida me enamoré. O sea, me parece una crack. Es muy guay ella. Y en el caso de Carlos, sin llegar a decir quién es, ¿cómo definirías este personaje? Sin Sin spoilers. definirlo es complicado, es un villano antológico, creo que forma ya parte indiscutible de la historia del cine y un poco más te puedo decir. Hombre, te puedo hablar de la sorpresa cuando me dicen, vas a doblar una peli de animación, wow, qué bien, ¿qué vas a hacer? Tal, pero si no tiene boca, habla. Sí, Habla, te habla. prometemos que va a hablar, menos mal, porque me estás ofreciendo, diciendo que voy a Pero desde ya doblar. tu pista es fuerte, ¿eh? O sea, No es tan fuerte, no es tan fuerte, o sea, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. No voy a decir nada. Pero Pues. es un villano increíble, la verdad. Carlos tiene un villano increíble. Y la última, si en vez de villanos os hubiera tocado doblar héroes, ¿cuál hubierais querido escoger de la película? Bueno, a ver. Es que heroínas, no lo sé. Sí, heroínas tienen. Mira, la Wonder Woman está por ahí. Wonder Woman. Y por supuesto, Batgirl.
Yo creo que Bad Girl, ¿no? Bad Girl. yo también Bad Girl. No, tú Bad Girl, yo Wonder Woman. No, Batman. Tú Bad Girl. Yo a Bad Girl. O sea, es que es, mirad, esto es una maravilla absoluta. O sea, Bad Girl, yo quiero interpretar a Esther. Pues sí, me quedo con Bad Bailarina. Bad Bailarina o Bad Libélula o no sé qué es esto, pero algo así. Este tiene que ser divertido de doblar. Porque debe ser como la voz de Batman, pero como un poco más. No sé, una cosa así, como que vuela, no sé. Más dulce, más frágil. Bueno, muchas gracias.